el señor Feijóo acaba pensando que usted es un profundo iletrado en términos políticos, porque está claro que seguro que en esas enmiendas no fue quien de leer las enmiendas que iban directamente dirigidas a dique flotante o a fragata FC-110. Ya vamos noutra parte, pero usted es iletrado y además mentileiro, que es lo que está a hacer. Señor Feijóo, vaya a recibir a los comités de empresa de Navantia, vaya a tener el valor de recibirlos para desmentirles a sus mentiras en campaña electoral, señor Feijóo. Vaya a asumir a sus responsabilidades y no sea frívolo, porque tenga a su casa teigada de corrupción y financiación ilegal, señor Feijóo. Ese es o seu balance, pero de eso íbamos a hablar en el pleno que ven. Señor Feijóo, vuelvo a preguntar, ¿qué vais a hacer con Navantia Fene, con Astano? ¿Qué van a hacer o gobierno de Galicia? ¿Vaya a hacer como gobierno de España volver a renegociar co veto de Astano para que no podamos hacer construcción civil, señor Feijóo? Dígale esto, nos están viendo los trabajadores de Navantia. Díganos claro qué vaya a hacer, señor Feijóo. Emile, Pemex e Barreras. E o colmo da barbarie. Eso es a su política económica y social. Malvender o país. Eso es lo que usted fai y o seu consejero ausente. A un módico precio, señor Feijóo, que no somos imbéciles en la comarca de Vigo ni en la comarca de Ferrolterra, a un módico precio de 5 millones de euros. Usted cede a alta tecnología de Barreras, de este país de Galicia, cede ya a precio de ganga a México. Esa es su política económica, señor Feijóo. A alta tecnología, sobre todo, o que fai ustedes, y por eso llamo indecencia que estuviera el señor consejero haciendo cosas que no le competen, sobre todo, atende los negocios escuros de empresas que nada tienen que ver con nos. ¿Qué fació, señor consejero, en esa presunta defendiendo intereses de razón, señor Feijóo? ¿Van a rectificar a su política con gas natural respecto a la contratación de los gaseiros, señor Feijóo? Por favor, contésteme a estas preguntas. ¿Vaya a rectificar, asuma a sus responsabilidades, como decía Max Weber, si es una persona que algo lee o si algo estudió? Asuma a sus responsabilidades.